Pero bueno, Mario, estamos comiendo. Pues estupendo, eso es señal de que esta comida me está sentando de puta madre. Pero bueno, Mario, hace falta ser tan vulgar, hijo. ¿Pero qué he dicho? A ver si te echas una novia y te enderece un poquito, porque lo que es a mí me tienes harta. Pues ya estás apañada. Mamá, soy gay. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Mira, no vuelvas a decir esa barbaridad en tu vida. ¿Me oyes? Mira, mamá, estoy hasta el coño de que todos me discriminéis por lo mismo. ¿Qué pasa? Soy gay, me lo monto con mi novio y eso no va a cambiar mi forma de ser porque tú seas una amargada que no te dé la gana de aceptarlo. Y punto. Pero bueno, ¿pero qué dices? Ah, y cuando quieras me lo traigo a casa y te lo presento. Que Chema es muy encantadora. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Es que no me apago? Mira, Nerea, no te me pongas miquis miquis porque no estamos para eso. Tiquis, tiquis miquis. Miquis miquis no existe como expresión. Mira, tu madre no se te corrige. Cuanto menos se le corrige. Mira, ya está bien, yo ya no aguanto más. Escúchame, si tú no estás a gusto conmigo, te coges la puerta y te vas. Hay que ver cómo le gusta dramatizar a esta señora. ¿Señora? Señora, yo no soy una señora, yo soy tu madre. Tu madre que te ha parido a ti y a tu hermana. Que por lo menos tu hermana ha salido un poquito más normal. Por lo menos un poquito más cuerda. Porque anda que tú, te la marinera. Mamá, ya. ¡Ay, mis amigas! Y aquí no te mueves tú hasta que no te termines tu San Jacobo. Ah, ¿pero que tú tienes de eso? Yo sí. ¿Y tú? En fin, me voy. Sí, hombre. Mamá, por favor, que no otro cumpleaños. He dicho que nadie se mueve de aquí y punto. Lo que tú digas, amargada. Que eres una amargada de la vida. ¡Tu padre! ¿Pero qué padre? Si nosotros no tenemos de eso. Si ni siquiera lo conocemos. Y dale, que tu padre está en paradero desconocido. ¿Sí? Vale, ya bajo. Además, nadie sabe dónde está, ¿eh? ¿Vosotros sabéis lo difícil que es criar a dos hijos sola, eh? Que yo seré una mala madre. Pero yo me he ido tragando todas vuestras mierdas un día tras otro, así sucesivamente. ¿Y por qué el tío no se puso la gomita de protección cuando te chocaste? Eso. Pues eso digo yo. ¿Qué le hubiera costado? Pues por 50 céntimos están ahora los chinos. ¡No! Eso no, que se pinchan con nada. Y no me refería a eso. Ah. Bueno, pues aquí os dejo con vuestro dolor, porque yo me voy con mis amigas a celebrar mi cumpleaños. Sí, sí. Venga, mamá. Hasta luego. No, tú no te vienes. Sí, claro. Pues cuando venga tu pandilla te vas con ellos, pero conmigo no te vienes. Pero bueno, pero qué educación os he dado. Venga, adiós. Ay, señor. Qué dos pastelitos me dejó el tío ese que me preñó, ¿eh? Así es, David. ¿Y tú? A tu San Jacob. ¡Que me tienes frita! ¿Qué le estará pasando a la pobre Nerea que hace tiempo que no sale? Nena y Yuki sí. A saber está lo que está haciendo ahora. ¡Hola, chicas! Mira, ahí sale. Hombre, ya era hora. Ya estoy aquí con vosotras. ¿No ha venido nadie más? ¿Qué pasa? ¿Que ahora somos mala compañía? No, no, sí, no es eso, ni muchísimo menos, pero vamos. ¡Hola, Nerea! ¡Elena! ¡Felicidades! Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Sí. Oye, por cierto, ¿de qué os conocéis? Pues es que íbamos juntos al mismo colegio. Bueno, la de tiempo que hacía que tú y yo no nos veíamos, ¿eh? Pues desde tu anterior cumpleaños. Ah, es verdad, tienes razón. Claro, nena. Bueno, vámonos ya, ¿o qué? Sí, anda, vamos a mover el culito que se nos hace la hora de la cena. De mayor querría montar un centro de peluquería y estética. Se llamaría Sombra aquí, sombra allá. Maquíllate, maquíllate. Hombre, el nombre es original. Mírala, qué cachondo. A ver, un poco pasado de moda, pero... Pero un poco sumo. Bueno, bueno, ya vale, ¿no? Pues ya llevas el modelo. Bueno, Paulina, ¿tú qué quieres ser en la vida? Yo quiero ser puta. ¿Puta? ¿Puta? ¿Pero puta reputa? Sí, de las que se follan a todo Dios. Oye, por favor, a ver, un respeto, que ser fulano es una profesión como podría ser la otra cualquiera. No, si está claro que cumple una función social. A ver, y encima cobran en negro, que se partida de Hacienda. Pero es que además se fortalece toda la zona del tema. Se va a tener energía y se hace ejercicio en frota que te frota. Vamos, que el puterío debería ser una rama más de la medicina. Por supuesto. Con clases prácticas. Como no es para menos. Chicas, y si cambiamos un pelín el tema, que a mí se me está empezando a revolver el estómago y quiero disfrutar de mi hamburguesa. De eso estaba hablando, de disfrutar de la hamburguesa. Esta y todas las oportunidades que se nos vengan por delante. Y por debajo, claro. Bueno, ya basta.
tienes razón, vamos a cerrar el caso. Bueno, Nerea, ¿y dónde está tu hermano celebrando el cumpleaños? No tengo ni la más remota idea. Igual se ha ido por ahí con sus amigos a hacer el cafre. ¡Ahora vas a hacer el pleno! ¡Uy, Cari, qué música tan variada! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! Bueno. ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! Yo me voy al baño que me está entrando vergüenza. Sí, sí, claro. ¡Pero tocaste la campana! ¡Tolón, tolón! Bueno, Jaime, bueno, qué bueno. Es que ya vamos a vivir. Ya vi que ya sé qué pasaba. ¡Ay, vamos! ¡Shhh! ¡Me da leche merengada! ¡Ay, qué vaca! Pues yo termino de cenar. Paulina, dime. ¿Quieres nuggets que sobra? No, gracias. Es que a mí los nuggets de pollo no me gustan mucho. Y aparte estoy hinchada. Pues si quieres ser prostituta, te tienes que acostumbrar a meterte trozo de pollo en la boca. Y de polla. Ahí las damos. ¿Ya estamos otra vez? No, no estamos. ¿Podemos volver a cambiar de asunto, por favor? Yo encantada, si soy la primera que no quiere hablar más de esto, pero es que esta no para. Bueno, pues nada, se acabó. Las bolas están trucadas. ¡Venga ya! ¿Pero cómo van a estar trucadas las bolas de la bolera? Que sí, por Dios. Digo yo, que las lanzaba rectas y se iban hacia un lado y eso es máquina. Máquina, dice, pero si no has colado ninguna, nena. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que remontaste cuando yo fui al baño. Sí, claro. Pero cariño, no te tenses, que te pones muy fea. Bueno, cambiemos de tema. Que nos lo hemos pasado muy bien y ya está. Tenemos que hacer otra, ¿eh? Sí, sí. Donde hay más de mi marco. ¡Ay, qué puto tienes, Mario! De verdad, me parto contigo. ¡Es que me meo! ¡Me meo! Bueno, chicas, pues a ver si quieres más a menudo. Claro que sí. Bueno, ya lo hablamos. Esto, Nerea, ¿y vas a esperar aquí a tu hermano? Sí, sí, tiene que estar al llegar. Bueno, pues, hasta luego, guapa. Te lo juro. Adiós. 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 Adiós, hermosa. Ay, adiós, Cari. Besitos, ¿eh? Hasta luego y adiós. Nerea, ya estoy aquí. ¡Imbécil! ¿Qué se te ha matado? Bueno, perdón. ¿Lleva mucho rato esperándome? Pues sí, media hora exactamente. Mentira, que te acabo de ver despidiéndote de tus amigas. Pero, ¿entonces para qué preguntas? ¿Es que tú también? Sin comentarios. ¿Nos vamos? Sí, vámonos viendo que mamá es un sargento con el tema del horario. Y con otras cosas. Y tanto. Venga, Marta, ¿qué te parece? Arreglando. Pues por aquí no pasa ni Dios. Claro. Es que Dios no tiene carne de conducir. Nerea, me lo está atendiendo. Y deja ya el móvil, que se te va a acabar enquistando las manos de tanto llevarlo encima. Sí, vamos. Se me va a romper de tanto usarlo. Como el amor de Rocío Jurado. Pues ahora. Pues mira, por ahí viene uno.
Venga, chavales, subiros que os llevo. Perfecto. ¿Dónde crees que te lleve? Entonces, ¿qué pasa? Pues hombre, ¿tú qué crees? Ah, espera. Albrecht ahora va a ser tú el responsable. A ver, chicos, ¿qué pasa? No discutáis. ¿Que sois novios o algo o qué? No. Yo es que soy más de pene. Somos hermanos. Muy bien. ¿Y dónde vivís? Que no tengo todo el día. ¿Qué ratecito de la noche? Vivimos en la calle Vaquerizo, portal 3. Portal 4. Es 4. Es que nos acabamos de mudar, ¿sabes qué? Perdón, ¿se puede saber dónde estamos? Venid conmigo. Bueno, si os queréis sentar, yo voy un momentito al coche y voy sacando los aperitivos, ¿vale? Pero los aperitivos, ¿qué dices? Venga, sentaos que enseguida vuelvo. No sé, Mario, déjame que piense, que estoy nerviosa. Bueno, chicos, ¿qué queréis de beber? Esto es socialista, vamos. Yo un poquito de agua, por favor. Claro. A ver. ¿Así? Ahí sí, tienes. Gracias. De nada, mujer. ¿Y tú, tío, no quieres nada? No, yo es que tengo el estómago cerrado. Pero bueno, bebete un poquito de agua tú también, ¿no? Bebe un poquito de agua, figura. Toma. Qué raro sabe el agua esta. Es imposible, ¿eh? Este agua es completamente natural. Sí, en tu sueño. Nerea, ¿qué te pasa? Shh. No le digas nada, hombre, que necesita descansar. Y bebe un poquito más de agua, Mario, que está buenísima. Sí, mejor. Así termino mucho con todo esto. Ahí, traga. Muy bien. Y ahora a tener dulces sueños. Iglesias le pide el divorcio a Isabel Presley. ¿Pero de qué año es esta revista? ¿2 de octubre de 1978? ¡Qué barbaridad!
¡Ay! ¿Las 12? Dígame, me dice. Pues mira lo que te digo, sinvergüenza, ¿eh? ¿Pero qué te crees que es esto? ¿Una zona de carga y descarga? ¿Que puedes aparecer por aquí a la hora que te dé la gana o qué? No me digas nada más, que todavía no he terminado. O vienes para acá o atente a las consecuencias. Y a tu hermano lo mismo. Pero bueno. Queridas amigas, queridos amigos y queridas familias, yo soy Mario y todo lo que dejes en mi buzón será secreto de sumario. Mario, ¿qué? ¿Se puede saber dónde estás? ¿Se puede saber cuándo vas a venir? Hola, soy Neri, deja tu mensaje. ¿Neri? Nerea, ¿qué dónde estás? ¿Eh? Que se te va a pasar el San Jacobo al final y mira lo que te digo, te lo vas a comer. Te lo vas a comer aunque caduque. Y te lo meto por el culo si hace falta. ¡Hala! Claro. Ha pedido rescate de 30.000 euros. Dinero que lógicamente no tenemos. Pues yo lo siento en el alma, pero como ya sabemos, el centro no es responsable de lo que pasa a los alumnos fuera de su horario escolar de 8 a 2. Ya, pero es que esta gente es muy chunga. A ver qué hacemos. Bueno, vamos a intentar mantener la entrevista. Ahora mismo. Bueno, espero noticias. ¡Hola, Sole! ¿Qué? ¿Te gusta el bicharraco que he comprado? Sí, claro. Seguramente con el dinero que me tendrías que estar pasando con la pensión de los niños. Bueno, no está mal. Sí. Pero no abras el maletero que lo llevo lleno de mierda, ¿eh? Ya, como siempre. Jorge, escúchame una cosa. Llevo 15 años pidiéndote que me pases la de pensión. Que yo no sé. Que no sé cuándo piensas empezar a pagármela. Ya lo haré. ¿Cómo que ya lo harás? Escucha una cosa, ¿eh? Tenemos que quedar un día para hablar de eso. Y ahora no me cabres, que tengo mucha prisa. ¿Por qué? ¿Dónde vas? ¿Cómo que dónde voy? ¿A comisaría? ¿Comisaría para qué? Nada importante,
solamente a denunciar la desaparición de nuestros hijos. Nada más, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Pero como yo ya sé que tú eres tan buen padre, sé que todo esto te importa una mierda. Pero vamos a ver, ¿qué no es eso? Que digo que ¿para qué vas a denunciar la desaparición si hasta que no pasan 48 horas no investigan nada? Mira, no me cabres más, ¿eh? Que bastantes problemas tengo yo encima y lo que tendrías que hacer es tener un poquito de sensibilidad respecto a estos temas. Sí, sí. ¿Cómo que sí, sí? Que sea para pasarme la pensión, ¡por Dios! Mira, Sole, no te voy a pasar ni un céntimo de la pensión hasta que no aparezcan los niños. ¿Para qué? ¿Para que te lo gastes en ropa? ¿Cómo? Sí, imagínate que no aparecen. Qué lástima de dinero, ¿no? Esto es lo último que me faltaba a mí por hoy. Pues ahí lo tienes. Mira lo que te digo, Jorge. Como en una semana no me hayas ingresado los 6.000 euros que me debes de pensión, te denuncio a ti también. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced y multiplicaos. Y entonces nos dotó a todos los hombres con un pene para procrear. Amén. Por Dios, qué grande era ese hombre, coño. No, coño, no. ¡Pene! ¿Y a las mujeres qué? ¡Ahí no pone eso, profesor! Yo por descarte tengo mi propia teoría. Follo, luego existo. ¡Ole! Perdona que te interrumpa, David. Pasa, ¿no? La jefa es tuya. Tengo que comunicaros una mala noticia. ¿Qué pasa? Vuestros compañeros Mario y Nerea han sido secuestrados esta noche. ¿Qué dices? No se sabe ni cómo ni cuándo. El caso que el secuestrador nos ha llamado al centro y ha pedido una fianza de 30.000 euros. ¡Leche! Yo venía a deciros que si cada uno de nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena, una pequeña cantidad de dinero, será la cantidad más grande. Así que, hablad con vuestras familias en serio, lo que podáis cada uno. ¿Vale? ¡Vale! Adiós. Adiós. ¡Ahí va, el recreo! ¡Que Dios os bendiga! Soy Marta. Sí, necesito que saques de mi cuenta los ahorros de mi carrera. Sí, es que resulta que han secuestrado a dos compañeros míos de clase y le han pedido al instituto un rescate de 30.000 euros. Y claro, nos han pedido que colaboremos con una parte. Vale, gracias, mami. Tania, tía, ¿te puedes creer que han secuestrado a María Nerea? Sí, 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 como te lo digo, yo estoy flipando. Tía, ¿y puedes decirle a nuestro Tony lo del dinero del último servicio? Vale, gracias, ya arreglaremos cuentas él y yo. Chao. No, abuelo, no cuenta para nada. No, lo hago porque quiero ayudar. Que sí, porque son mis amigos. Vale, vale. Muchas gracias. Adiós. Papá, necesito que me des todo el dinero que tengo en la cuenta que me abriste el año pasado. Es súper urgente, papá. Porque han secuestrado a dos amigos míos de clase y necesitan que le demos con una parte del dinero del rescate. Vale, gracias, papá. Hola, mamá. Necesito el dinero de Disneyland. Sí, porque es que han secuestrado a Nerea y a su hermano Mario. No sé qué ha pasado, pero ha venido la jefa de estudios y nos ha dicho que si podemos ayudar para llegar a los 30.000 euros, pues que demos el dinero que podamos. Entonces, ¿podemos? ¡Ay, muchísimas gracias, mamá! ¡Estupendo! Hola, ¿se puede? Adelante, adelante. Gracias. Mira, somos los delegados de cuarto de la ESO y venimos en representación de todo el instituto por lo de Mario Nerea. Hemos estado recaudando un poco de dinero y al final nos hemos conseguido esto. 25.000 euros. Ha sido 5.000. ¿En serio? La solidaridad de tus alumnos no tiene límites. Sí, mamá, que sí. Que me han dicho que van a investigarlo, pero que no lo tienen nada claro. El caso es que he estado pensando y me he dado cuenta que
Sí, mamá, sí. Ya me dirán algo, ya supongo que me llamarán y... Vale, mamá. Vale. Adiós, mamá. Adiós. Ay, Dios. Hola, buenos días. ¿Vive aquí Soledad Miro Campillo? Sí, soy yo. Estupendo. Me parece que se le han perdido dos joyas, ¿verdad? ¡Hola, mamá! ¡Mis hijos! Creo que os ha pasado. Verdad, tus hijos han sido víctimas de un secuestro express. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Y cómo no me han avisado a mí? Por lo visto, el dinero se lo han pedido al instituto de sus hijos, pero no sabemos muy bien por qué. ¿Qué dinero era? 30.000 euros, amigo. ¿Y lo han podido pagar? Pues con la ayuda de vuestros compañeros sí hubiera sido posible, pero no ha hecho falta. La verdad es que los hemos pillado en el momento del intercambio y el secuestrador está detenido. Ay, menos mal. Mamá, ¿puedo echar una foto al secuestrador? ¡Pero si este es vuestro padre! ¿Qué? ¿Que ese es nuestro padre? ¡Que este es vuestro padre! ¿Pero que nos ha secuestrado él? Este es el delito. Y claro, por eso le ha pedido los 30.000 euros al instituto. Para que yo no supiese nada. Y encima de todo, ahorrarse la pensión. Se lo tenía todo muy bien preparadito, el muy desgraciado. Pero tranquilos, que el secuestrador está detenido y va a pagar muy caro por sus actos. Bueno, me marcho. Buenos días. Buenos días, señor agente. Mamá, tenemos que decirte una cosita. Lo que queráis. ¿O qué queráis? Queremos que sepas que tú para nosotros siempre serás una persona referente y una madre muy especial. Y con todo esto, nos hemos dado cuenta de que tenemos que vivir cada momento disfrutando del día a día. Bueno, yo en realidad soy bisexual. Pues te compartimos. Bienvenido, Chema. Gracias. Que sepas que a partir de ahora tienes un lugar en esta casa. I'm a
come on, come on, come on, baby, come on, come on, baby, come on, come on, come with me. Come on, come on, come on, come on, baby, come on.